Bueno, aquí ya tengo mi armadillo, ya está listo, lo tengo en trozos, le he quitado toda la grasa, pueden dejarle un poquito según el gusto como lo vayan a hacer. Tengo aquí listo estas naranjas agrias para poder echárselas antes de la cocción, que la voy a hacer con hojas de guayabo, dientes de ajo. Ya tengo lista la olla donde se va a cocer. Primero necesitamos bañar los trozos de esta carne con naranja agria para que no nos vaya a quedar un sabor como ligoso o amargo. La naranja agria le da un toque exquisito a la carne antes de prepararla. Aquí la cantidad que tengo de armadillo, pues son como 4 libras, equivalente a un armadillo entero. Hay gente que le deja la cola y le deja parte de la cabeza para poder llamar la atención al momento de servir el plato. Aquí ya lo estoy ya bañando en naranja agria. Con 2 naranjas agrias que estén jugosas, pues es suficiente para un armadillo. Mientras se le va dando el sabor, vamos a echar las hojas de naranja agria. Ya las tengo aquí. No, las hojas de guayabo, perdón. No, las hojas de guayabo. Le voy a echar a la olla de agua que ya está hirviendo. Las hojas de guayabo, pues, al igual que las naranjas agrias, le quitan el sabor ligoso y amargo a esta carne exótica que vamos a preparar el día de hoy. Como yo ya tengo el agua hirviendo, pues ya está listo para poder ingresar la carne. Pero vamos a echar los dientes de ajo, que yo tengo acá 5 ya pelados y machacados, para que le puedan dar un toque más especial. Y sabemos que el ajo es hasta medicinal, evitar cualquier bacteria. El armadillo que estamos haciendo es un armadillo fresco. En el video anterior, pues ahí mostré cómo aliñarlo. Para los que todavía no pueden, tengo un caldero pequeño, tengo hasta la mitad de agua para que el agua se conserve, no hagamos mucha sopa, ya que este armadillo lo vamos a hacer de forma entapado. También lo pueden hacer horneado si gustan, queda exquisito. Esta carne es una carne muy blanda, ya está listo para ingresarlo. Como pueden ver aquí, ya tengo los trozos. Voy a ingresar y lo voy a dejar ya tapadito.
Bueno, aquí tenemos ya nuestro armadillo. Ya está cocido en hojas de guayabo con ajo. Lo que vamos a hacer es preparar una mezcla. Vamos a licuar. Vamos a tomar un poquito de nuestro juguito. Vamos a tomar uno más. Para poder licuar y sacar los trozos de carne para que se vayan marinando en nuestro tapado de tomate. Tenemos un poquito de sopita. Tenemos acá chile picante. Podemos usar este chile jalapeño. Yo le saco las semillas para que no nos quede muy picante nuestro tapado. Vamos a echarle una cebolla blanca. Tenemos la cebolla blanca ya picada. Siempre vamos a echarle unos cuantos ajos. En este caso, pues podemos usar unos 4. Aquí tengo unas hojitas de oreganón. Estas hojitas, vamos a echarle 2 hojitas para licuarla. Y aquí ya tengo cortado unos 6 tomates frescos que estén bien rojitos para que nuestra salsa quede más crujiente y espesa. Aquí ya tengo la consistencia. Vamos a echarle un poquito de azúcar, en este caso unas 4 cucharaditas, para que la salsa nos quede un poco dulce. Si a ustedes no les gusta la salsa dulce, pues es opción de cada quien. Esta salsa vamos a licuarlo bien para que se pueda integrar más rápido en nuestra cocción. Ya tengo el recipiente donde vamos a echar nuestra salsa ya licuadita. Aquí tenemos nuestra salsa ya licuada. Tenemos ya el recipiente. Vamos a echar nuestra mezcla ya licuadita, donde vamos a ingresar lo que son nuestras piezas de armadillo, que ya están listas. Ya estuvo por 45 minutos. Entonces las vamos a ingresar a la salsita. Vamos a encender la estufa. Vamos a sacar los trozos de nuestro armadillo. Vamos a sacarlos con esta pinza para no dejar las hojas de guayabo allá adentro. Como les dije, esta cocción fue de 45 minutos. No la dejamos más tiempo porque vamos a continuar con esta salsa, que lo vamos a dejar como tipo tapado otros 45 minutos o hasta que ustedes miren que ya se conserve todo. Este armadillo, observan que ya están las piezas ya prácticamente cocidas. Que solamente quedaron las hojas. Ya tenemos aquí listo. Vamos a añadirle
unas hojitas de orégano para que le dé otro saborcito, aparte del que ya está licuado, de orégano. Y vamos a tapar, lo vamos a dejar hasta que ya esté conservado. Bueno, aquí tenemos nuestro armadillo. Ya está hirviendo nuestra mezcla. Vamos a añadirle sal al gusto. Recuerden que la sal pues va a ser al gusto de cada quien. Yo le voy a echar solamente unas dos pizcas, que equivale a una cucharada, porque quiero que mi salsa quede un poquito agridulce. Ya está hirviendo. Ya está. Estos trozos de carne ya están pues absorbiendo la salsita. Quedó un poquito picosita por el chile jalapeño que le echamos. Bueno, la dejamos tapar que siga cociendo. Bueno, vamos a ver cómo va la cocción de nuestro armadillo. Vamos a observar que ya la salsa pues se está conservando, está más espesita. Más espesita. Este armadillo lleva exactamente una hora. Ya la carne está bien blandita. Se deshace. Está la carne. Ya está listo para poder consumirlo. Podemos servir al gusto. Vamos a servirlo unos dos pedacitos. Tortilla tostada. Echamos un poquito de salsita picosita, pero agridulce. Está delicioso. Bueno, y este es nuestro armadillo o cuzuco, el estilo hondureño. Aquí pues lleva de cocción una hora. Le iba a dar 45 minutos, pero entre más tiempo lo deja, pues mucho mejor. Solo vamos viendo la textura de la carne, si se va deshaciendo o queremos que la salsa se quede más espesa. Al gusto de cada quien. Pero sí hay que dejarlo una hora en adelante esta cocción, además de la cocción anterior. Bueno, nos vemos en el próximo video.